Las principales debilidades de la cría son, hoy son dos. Una, que la producción por vientre es muy baja. Y al haber una producción por vientre baja, que deriva de una eficiencia reproductiva baja y de un peso al destete bajo, hace que la producción por vientre sea tan baja que no incentive ningún tipo de inversión de trabajo en esto. Argentina está produciendo alrededor de 100 kilos por vientre entorado, y yo digo que deberíamos estar por lo menos en 150, y no sería nada difícil llegar a un valor de 150, y esto permitiría estar aumentando el 50% de la producción en cría, sin modificar el número de vientres, lo cual verdaderamente sería un puntapié inicial muy importante. La manera es aumentar la producción en la cría, y el segundo punto es que los sistemas de cría tengan alguna preservación pensada y programada ante los vaivenes climáticos, porque la susceptibilidad a las variaciones climáticas hoy son más altas que lo que era en la historia.